Benedicto XVI ha pedido a los obispos de Irak que mantengan viva su cultura y su fe durante estos tiempos difíciles. Además, ha recordado a las víctimas de la violencia en el país. Permettez-moi de rappeler ici avec émotion le souvenir des victimes de la violence en Irak au cours de ces dernières années. Je pense à Monseigneur Paul Faraj Rajo, archevêque de Mossoul, au Père Rachid Aziz Ghani et à tant d'autres prêtres et fidèles de votre Église patriarcale. Según la Comisión Internacional para la Libertad Religiosa, el número de cristianos de Irak ha pasado de 1.4 millones en 2003 a entre 500.000 y 700.000 en el año 2008. Uno de los obispos iraquíes reconoce que este éxodo de cristianos es muy preocupante. Irak tiene una cultura muy rica y antigua. La gente aprecia y respeta a los demás. Se nos encoge el corazón cuando vemos que deben pedir limosna, que se han convertido en prófugos o que deben emigrar a países donde no les aprecia. El Papa ha enviado un mensaje a estos cristianos iraquíes que viven fuera de su país. Les ha pedido que no olviden su patrimonio religioso y cultural y que se mantengan en contacto con el patriarcado para conservar su identidad y pasarla a sus hijos. Benedicto XVI pidió a los cristianos caldeos que sean activos en la nueva sociedad iraquí y que mejoren sus relaciones con los musulmanes.